Keva kibanizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebakibanizkion neria izango zen ezuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango Kaixo Mari Fermin naiz. Zein da? Zure anaia. Eko lehizta. El Harlem. Ke tranza, chica mala. Órale. No he visto un animal así que no estaban extinguidos ya. Esto va a estar cañón. Consígueme un reproductor. Tú puedes. Órale, pues a ver qué se puede hacer. ¡Hostias! ¿Katu? Acompáñanos. Yo no voy a ningún lado. Pues entonces no se hace el negocio. Dile que ya no venga, Chivigón. Pues porque nos están campaneando por eso, cabrón. Te hablo al rato. Estoy ocupado. Órale. Dios. ¿Y esto qué? ¿Es todo lo que trajiste? No, amigo. Solo una muestra. Yo no compro muestras. Vale, pues no. No me chingues. Tengo las armas. ¿Quieres verlas o no? Yo lo hago, tranquilo. Tengo de todo. ¿Son largas? Hay largas, pero el mercado está lleno de largas. La clásica UCI. ¿Cuántas tienes? De esas tengo 3, con 10 cargadores. Otra clásica, una Beretta. Antigua, pero funciona bien. ¿Qué más? Esta es la hostia, una Walther P99, alemana, una pluma. ¿Qué más? A ver, israelí. 2 cargadores, el que lleva 12 balas. Este de 30. A mí enséñame algo chingón, cabrón, algo grande. ¿Qué tienes? Algo grande. A ver. ¡Ay, mamá! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, puto pinche alacranzote! A ver, presta. Ahí tienes, amigo. ¿Qué es esta madre? ¿Cómo se llama? MP5K. ¿Os gusta, eh? ¿Ah? 600 disparos por minuto. Percusión avanzada, alemana. A ver, ¿otra grande? Cállate, el señor está hablando, ¿no ves? Ahí tienes. Ok, ¿y esto qué chingados es? Para que veas lo que tengo. Para, mira. Esa viene del Líbano. La usaba el IRA, o sea, que tiene su historia. ¿Eh? Luego la usamos nosotros. ¿Conocéis? El IRA. Irish Republican Army. ¿Cuántos tienes? 15 largas, 40 cortas. No acepto ni euros ni pesos mexicanos. $50,000. No mames, esto no lo vendo ni a la mitad, cabrón.
Pues es una ganga, ¿eh? Además, aquí de estas no tenéis. Pero yo soy coleccionista, cabrón. Yo quiero armas largas, chingonas, grandes. A los mexicanos os encantan las armas largas y chingonas. Pero es que yo de esas no tengo. Ah. Esas os las vende la DEA. Está muy pinche caro. Te doy la mitad. No hay trato. Yo digo si hay trato o no. ¿Cómo ves? ¿Dónde tienes las demás armas? ¿Y por qué tendría que decírtelo? ¿Por qué habría de creerte? Tú eres libre de comprarme las armas. Si quieres las compras y si no, no. Y sabes que esto vale mucho más. Llévenselo a la bodega. ¡Ah, no me jodas! Camina. Mira, vamos a ver, que yo he venido a venderte. Si no quieres comprar, vale, 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 vale. Eran del frente. ¿A poco no se acuerda? Hasta dicen que se paseaba el subcomandante por ahí. Era en el 80 y algo. ¿Qué tiempos? Sí. Jefe, le voy a pedir un favor personal de parte del Jimmy. Empezamos mal, ¿eh? ¿De qué se trata? Pues un amigo suyo quiere saber qué pasó con su madre, una tal Aldemunde. Y un tal Eustaquio, no sé qué. Fue interrogado por don Julián y por el capitán Guillermo López. ¿Por don Julián? Sí. Entonces no hay ningún favor que hacer. Nadie quiere meterse en problemas. Lo pide como cosa personal. Que favor con favor se paga, que unas por otro, ya sabe. Pero si lo pide así, personal se queda. Nada hay que preocuparse. Yo se lo aseguro, jefe. Deme viada para que me den en la oficina el expediente. Dime. Ese pinche gallego no me late, me cae de madres. ¿Y lo que llevó? Pues dos, tres, cabrón. Una que otra cosa por ahí chida. Pero como trajo puras muestras, no pude ver todo. A ver, ¿quién nos dice que este cabrón no es de la Interpol? O de una mamada así. No creo. ¿Sí? Tú porque zafas, güey, pero yo ni... ¿Qué le digo, jefe? ¿Quién fue el pinche periodista? A ver, ¿quién hizo esto? Qué mendigo. Que lo escaneen, jefe. ¿De dónde lo sacó? Dile que lo escanee. Y de paso que te haga el favor que me pediste. Ponlo a tocar el piano, le sacas unas fotos y mandas de volada las cosas a la oficina. Pues ya estuvo. Mando la información a la oficina para ver de dónde viene este cabrón. Tú por ahí lo vas calando, mientras yo por acá averiguo. Nos van a querer poner un 4. ¿Y si nos ahorramos tanto pinche trámite? Haz lo que te digo, sí, mano. Pues ya estuvo. Y de paso te ayudamos con tu amigo. Che, cabrón. Gracias, jefe. Gracias. Vamos a dar un rolecito. ¿A qué? Que vamos a dar una vuelta. Oye, yo he venido aquí a vender, ¿eh? No a dar vueltas. ¿Y dónde están las armas? Guardadas. ¿Para qué nazca el amor? Hay que verlas todas. Ya, pero es que no fue ese el trato. ¿Quién sabe cómo harán trato los gallegos? Pero aquí es otro pedo. ¿Qué? No. Me estoy preguntando, fúmele. Seas maricón. ¿Dónde estás? ¿Qué
Ahora sí estás listo para dar el primer paso. Qué muy bravo. Échame una mano, Gallego. ¿Qué quieres? Las digitales, papá, las huellas. No. ¿Para qué? Órale. ¿O quieres que nos tronemos a tu amigo el profe? Al viejito gacho. Al viejito lo dejáis tranquilo, ¿eh? Que él no tiene nada que ver con esto. Entonces no te pongas bravo y escupe. A mí se me hace que eres tira, cabrón. ¿Qué soy qué? Policía, pendejo. ¿Pero qué cojones tiene que ver eso con el negocio? A ver si los policías vais a ser vosotros. ¡Órale, cabrón! ¡No te doy suelo! Yo la neta ni la pensaba, ¿eh? Liliana, te cabula. Eso, ahí está uno. El otro dedito. Eso. Ahora la foto, Gallego. Volteando para acá. ¿Estás enojadito?